Hola, muy buenas. Vengo a explicaros la realización de una nueva maniobra. En este caso se llama emplazamiento de bajo. Es una técnica no muy nueva, publicada para allá el 1950, no sé exactamente bueno, cuándo se llevó a cabo. El autor es un mago neoyorquino llamado Frank Kelly. Sé que es del siglo pasado, pero no me acuerdo. Bueno, y lo voy a hacer una vez más con la baraja Rider Back Cobalt Lux. Baraja que podéis encontrar a la venta en magictree.es. Ya os lo puedo decir, ahora sí está a la venta. Es por encargo, es una baraja extremadamente cara, pero creo que bien lo vale. No os hice el review de la baraja. Os mostré que tiene un dorso metalizado, como se puede observar. La calidad es la básica, la de siempre. Y como no, pues trae los dos jokers, como cualquier otra baraja. Y las dos cartas de publicidad son de tal calidad las cartas que yo generalmente en cualquier baraja las tiro. Pero en este caso lo que he hecho ha sido pues unirlas, pegarlas entre sí y crearme una carta de doble dorso. Evidentemente siempre será más gruesa, pero hombre, nos puede valer para cualquier juego el cual debamos ocultar un naipe. Bueno, como esto no tiene nada que ver con lo que yo vengo a explicar, procedo con el movimiento, con el desplazamiento. ¿Era desplazamiento? A ver, no, emplazamiento. Perdón, emplazamiento de bajo. ¿De qué trata? Es una técnica muy similar a lo que sería un deslizamiento. El deslizamiento, explicado en mi canal, os hago un pequeño repaso, es aquel en el que muestras una carta, cuando bajas la mano, la desplazas con los dedos para terminar extrayendo otra, haciendo creer a nuestro público que hemos extraído la que le mostramos. Bueno, en este caso es mostrar un naipe al público y situarlo en un punto en el que el público cree que cae en medio. Y lo que vamos a hacer en realidad es depositarlo en bottom. Por lo tanto, no me enrollo más y procedo. Sostendremos la baraja en nuestra mano izquierda en posición de dar. Con la única diferencia que el dedo índice, en vez de situarse como viene siendo normal, cubriendo con toda la mano la totalidad de la baraja, este se situará debajo, presionando sobre la cara de la carta que hay en bottom. Únicamente sirve para y los dedos medios se sitúan un poquito más altos de lo normal para sostener con firmeza la baraja, porque vas a hacer un rifleo con tu dedo pulgar. De esta manera tú vas a poder riflear sin que las cartas se te escapen y le vas a decir a un espectador que te detenga cuando quiera. No hay ningún forzaje en esta maniobra. Bien, realizas el rifleo y una vez te ha detenido el público, siempre como regla general será hacia la mitad de la baraja, pero no importa cuántas cartas vayan, recogerás la mitad superior, allí donde tu espectador te indicó que te detuvieras, con el dedo pulgar por la parte inferior, se observa claramente, y el dedo índice por la parte superior, en una posición bastante normal. Luego los dedos medios, el corazón y el anular se apoyarán sobre la base de los naipes y el meñique irá pegado a los dedos sin que el meñique, se sitúe en lo alto de la carta. Es decir, que tú mostrarás la carta a tu público así. A ver, me inclino un poco más hacia arriba. Sería de frente, evidentemente, pero os la muestro para que la observéis. Y de lo que se trata es que en el momento en que deslizamos, yo es que tengo una manera de separar el dedo meñique, que siempre va independiente, parece la región en la que vivo. Bueno, dejémonos de política, que aquí no viene al caso, ni mucho menos. Seguro que alguien me pregunta, ¿y tú? Nada, no hay respuesta. Lo dejamos. Seguimos con el tema. Lo que comentaba, los dedos medios se situarán en lo alto de la cara de la carta. Y como miro hacia arriba, no sé ni poner los dedos en condiciones. Y el meñique se sitúa justo al lado, pero este, como podéis observar, no se apoya. Vale, pues una vez mostrada la carta a nuestro público, al bajar la mano para devolverla justo donde se encontraba, nuestros dedos medios se apoyarán sobre el naipe y presionarán hacia adentro y a la vez tirarán hacia arriba, haciendo que la carta o varias cartas, eso es lo de menos. Yo que como no lo hago en la posición adecuada, ahora no me sale, eso que lo he practicado. La carta de bottom se desplazará y se separará, como podéis observar,
del resto de naipes, creando un ángulo de unos aproximadamente 35-40 grados. No es conveniente que este ángulo sea mayor para que la carta no se vea desplazada, que aún así quedará cubierta por la posición de nuestra mano. La mano, aunque parece un poco ortopédica ahora mismo, es la posición. Evidentemente, cuanto más se practique, con más naturalidad se realizará. Bueno, pues una vez separada la carta, la abro un poco más exageradamente para que lo veáis, de lo que se trata es de que cuando vas a devolver las cartas a lo alto, lo harás de forma lateral. Nuestro público ha observado en todo momento que sosteníamos la baraja en esta posición y nuestro dedo índice sigue plegado en la parte inferior. El pulgar se situará a lo alto para sostener, para que podamos abrir los dedos largos y seguir sosteniendo la baraja, que no se caiga, porque lo sujetamos con el índice y presionando el pulgar sobre el dorso. De esta forma podemos, es una maniobra muy rápida, muy sencilla, su explicación no tanto, evidentemente, podemos traer el montón de cartas de nuestra mano derecha colocando, como podéis observar, la carta inferior mostrada a nuestro público situándola en bottom. De esta forma, el público no ve nada, recomponemos y la carta elegida da la sensación que se ha situado en medio cuando en realidad lo tenemos en la parte inferior. Maniobra que servirá para juegos que posteriormente os explicaré aquí mismo en mi canal. De momento, lo que creo que es conveniente es que practiquéis dicho movimiento, porque como ya digo, no es extremadamente difícil, pero sí que cabe practicar un poco, porque como ya digo, la mano adquiere una forma un poco ortopédica. Si en el desplazamiento se da la circunstancia que se separan una o dos o más cartas de las necesarias, no pasa nada. El público ha observado su carta, esta, y si en la maniobra, sin que se muevan ahora mismo, se ha movido una, la situamos, tampoco pasa nada. Lo importante es que la carta del espectador venga a la parte inferior. Importante tener presente que cuanto más lejos del interior esté nuestro dedo pulgar, más fácil nos será realizar la maniobra. ¿De acuerdo? Es mucho más sencillo. Se puede comprobar con total sencillez y situada en esta posición, nuestro público no verá nada. Espero que os sirva de ayuda, que os sirva como lección, porque como ya digo, esto es como poner deberes en el colegio. Porque en un próximo vídeo explicaré la realización de un juego en la que hacemos aparecer un naipe en un lugar determinado. No digo más, os lo dejo para que lo aprendáis. No sé si 24 o 48 horas dicho vídeo estará expuesto para todos vosotros. Muchas gracias y hasta entonces.